Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro stream regular de todos los domingos en la noche. Hoy empezamos un poquito más temprano, específicamente dedicando este live a todos los que no están viendo Miss Universe. Así que si usted es una de esas personas que hoy no está viendo Miss Universe, ya sea porque no le gusta, ya sea porque le aburre, ya sea por la razón que sea, este live está dedicado para usted. A mí sí me interesa un poquito Miss Universe, tengo que confesar eso. Bueno, si quieren vamos a obviar esa parte y seguimos con el resto. Pero no quise fallar hoy domingo. Saludos Cristian, saludos. Bienvenido. Déjame echar esto para acá. Un poquito. Volvimos a nuestra área regular de streaming. Qué bueno, gracias a Dios. Tuvimos que hacer unas cositas. Cambiar unos settings en la casa para poder hacer las transmisiones desde el espacio que teníamos al principio. Y bueno, al final no necesitaba los 200 megas, como quiera me quedé con ellos. Pero no necesitaba los 200 megas. Un resumen rápido antes de empezar a jugar. Esa pared que ustedes ven atrás, donde está el cuadro de Tony Stark, esa que está ahí, eso es una pared de Jason Bourne. Y luego, afuera está la sala. Y en la sala es que está el router de la compañía de cable y internet, que no voy a mencionar. Y se supone que en teoría no hay ningún problema, pero aparentemente esa pared de Jason Bourne causó problemas con el stream. Compré un repetidor, de hecho se los voy a mostrar, para que si a alguno de ustedes le pasa, lo considere como una opción. De ese router que está en la sala, tuve que tirar un cable hasta mi cuarto. Compré un cable de 100 pies. En Sam's es un cable que cuesta $20. Ahí, de seguro hay lugares que lo pueden encontrar más económico. Anuncio no pagado, vaya güey. Y en Best Buy conseguí este. Este router, esto es un Wi-Fi Range Extender. Con esto estoy recibiendo toda la velocidad en el cuarto. Tengo el resto de los equipos conectados al router de Liberty. Y, dije la marca de la compañía, del nombre de la compañía, pero no quería anunciarlo. Y la laptop, que es el modo principal con el que estoy haciendo el streaming, está conectado a ese repetidor. Así se soluciona mi problema. Así que ya saben, si a usted le pasa algo similar, hay extenders de esos que cuestan súper económico. Ese costó un poquito, no caro, pero
costó un poquito, costó $45. Pero el range es de más de 6.500 pies cúbicos. So, el range es bastante, bastante amplio. Si usted, yo vivo en un apartamento pequeño, pero si usted vive en una casa, probablemente va a necesitar varios de esos para que en los cuartos y en todas las áreas de la casa reciba buena señal. Así que hasta aquí el tutorial. Le doy la bienvenida a los que se estén conectando. Ya estamos de vuelta. Hoy vamos a estar jugando Breakpoint. Les tengo que confesar algo. Este juego es grandioso. Este juego es increíblemente bueno. No tengo la más mínima idea de por qué lo abandoné. Esta es la segunda vez que lo juego, literal. Hicimos un stream primero. Uno de nuestros primeros streams en la página fue de este juego. Y no sé por qué, justo cuando salió Call of Duty, lo abandoné por completo. Todavía estoy struggling con los controles, más o menos acostumbrarme al estilo diferente del juego. Probablemente hay algunos de ustedes que jugaron Wildlands o jugaron algunos de los juegos de Tom Clancy anteriores. Me imagino que ustedes están un poquito más acostumbrados. Este realmente es mi primer juego de Tom Clancy. Lo estoy jugando en el Xbox One, así que vamos a dejar de hablar tanta bazofia y vamos allá. Vamos a jugar. Este es mi personaje. Realmente no tengo muchas cosas unlocked. Tengo algunas armas, por ejemplo, ahorita antes de empezar a jugar, digo, antes de empezar el streaming, perdón. Hice una misión donde saqué una de las armas que ahora mismo no encuentro. No, es esta. No, no es esa. Perdón, no es esa. Había un blueprint en un edificio. Era un edificio, entiendo que es este. Había un edificio lleno de soldados. Realmente no pude matarlos a todos. No pude limpiar el área por completo. Eran demasiados. Pero logré entrar al área donde estaba el blueprint, sacarlo. Y de hecho, mientras estaba huyendo, me mataron. Así que gracias a Dios que ustedes no vieron eso. Si alguno de ustedes está adelantado en el juego o tiene alguna sugerencia para nosotros, puede dejárnosla en los comentarios. Como les dije, esta es la segunda vez. Déjenme mover el monitor un poquito para acá para poderlo ver bien. Como les comenté, esta es la segunda vez que jugamos el juego. Realmente es un juego buenísimo. No sé por qué lo abandoné cuando salió Call of Duty. Pero sí, lamentablemente, por alguna razón, decidí irme de lleno con Call of Duty y abandoné un poquito no, bastante. Este juego y esta consola, de hecho, yo usualmente tenía de costumbre jugar más Xbox que PlayStation desde que lo compré, pero desde que salió Call of Duty y lo compramos de PlayStation, pues me acostumbré a jugar un poquito más. No sé si debería ponerme a buscar pleito o debería irme a... ¿En qué dirección que me está marcando? Es que lo dejé de marcar. Ok, ahora sí. Creo que no debería ponerme a buscar pleito y debería buscar un carrito para llegar a mi destino. Saludos, Cristian. Qué bueno que no. Qué bueno que hay algunas personas que no están viendo Miss Universe. Hoy competir con Miss Universe va a ser bien fuerte. Todo el mundo, tanto en televisión como en las redes sociales, va a estar hablando de Miss Universe. Esperemos que Puerto Rico salga por la puerta ancha. No vamos a hablar de Mises y de apoyo de aquí, ¿verdad? Porque este no es el foro correcto. Pero. Esperemos que Puerto Rico salga bien. Es que hay dos personas. Una de las cosas que me gusta de este juego
Es que puedo hacer lo que me dé la gana. Y este dirá, espérate, pero es que este no es un juego para hacer lo que te da la gana. Pues sí, básicamente. Básicamente puedes hacer lo que te da la gana. Puedes ir a la misión, de momento. Pues decide. Estoy bastante lejos. No sé si coger ese motor atraiga demasiada atención hacia mí. Pero vamos a intentar. Voy a ir por ahí. Y a rayo. De momento yo veo estas cosas y yo siento que estoy jugando Grand Theft Auto y que voy a poder trepar esa montaña. Hay alguien por ahí, ¿o? Perdón. Sentimiento de ver de nosotros mismos, pero no importa. Gente, recuerde, esto no es GTA. Y de momento te encuentras a tres soldados. Earth from Freeport is at the mission. Get ready for the contact. ¿Cómo va a ser? ¡Corre! Sí, gente. Como ven. ¿Te aburre ver eso? Pues mira, yo te entiendo perfectamente. Obviamente hay gente que tiene su gusto. ¿Verdad? Nosotros criticamos. Pero para todo aquel que no esté viendo Miss Universe, es este live. Hoy, lamentablemente, yo creo que la mitad de la población, cuidado si más, la mitad de la población va a estar viendo Miss Universe, pero Christian, aunque tú estés aquí, eso pues, eso va. Voy a tirarme al piso. Mira que no me vio. Bueno, yo no quería. Yo no quería ponerme a buscar pleitos, pero justo como hace mi hermano Jean Paul. En GTA. Se pone a buscar pleito. Pues hoy vamos a estar jugando Breakpoint así, de esa manera. Buscando pleito. Esperemos en algún momento poder retomar la misión. Chupazo. ¿Qué es esto?
Vamos a morir. Vamos a morir. Efectivamente. We are dead. Todavía no me acostumbro a eso que... Este juego, la dinámica de este juego es totalmente diferente a Call of Duty. En Call of Duty tú entras y empiezas a matar a medio mundo, empiezas a disparar a diestra y siniestra sin ningún tipo de consecuencia. Aquí hay que jugar diferente, hay que jugar un poquito más lento. ¿Qué es esto? Ok. Me gustan esos guantes. Okay, como ven, yo realmente, o sea, estoy en un nivel bien bajito. Estoy utilizando los skills de Panther. No tengo ningún skill point pendiente, creo. Bueno, tengo skill points. Esta es la apariencia de mi soldado. Se ve súper gracioso la parte de atrás del bulto con esos rifles súper largos. Anyway, vamos a seguir jugando. Ya que hemos muerto de manera tan ridícula, vamos a empezar de nuevo como si nada. Una curiosidad, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ok. Se supone que tenemos que ir en esa dirección. Pero en esta dirección está el carro más cercano. Que hoy voy a dejar soldados aquí. Así que vamos a... Hasn't been a ship in weeks. Who cares? No ships to unload. So we don't have to break our backs unloading them. Yeah, but no ships also means no more cases of whiskey or kilos of cocaine on the slot. Yeah, you raise a good point there. Screw this blockade. You're really making me nervous. Just stop already. No voy a hacerle nada. Oh my god, oh my god. Présteme esto. Yo se los traigo luego. Acá, pues.
Bueno, ya subiste. La sigue. Como un camino por ahí. Creo que me va a ir mejor si camino. Espérate. Dangerous area. Recaiga. Tirar el dron aquí un momentito. ¿Qué hace eso, gente? Cuando usted escuche el helicóptero que está cerca. Espérate, pero es que tengo tres drones aquí mirándome. Pero espérate. ¿Qué es esto? De momento estamos jugando Breakpoint y de momento esto se transformó en Star Wars. Espérate. ¿Qué es esto? Se pueden reír de mí en confianza. Esto me pasa por estar buscando pleito. Yo veo los drones ahí volando. Decido dispararle. Pero estoy. No hay problema. Empecemos de nuevo. Y tengo los mismos 3-4 drones ahí mirando. Dice que es un wild area patrolled by drones. Si hay alguna manera segura de deshacerme de esos drones, déjenmelo en los comentarios. Ahora mismo estoy en necesidad. No sé si los drones me pueden ver así. Si me pueden ver, estoy chaval. Yes, me puedo ver. Sí, voy a morir otra vez. Exactamente. Ok. Creo que no me está yendo bien.
Discúlpenme. Me quedé ahí tirado. A ver si de casualidad hay alguna otra área del mapa, así sea dando la vuelta, que pueda llegar aquí, que se supone que es mi punto. Dice Replay Station protected by a powerful drone. Tactical assault. Ok. Saludos, gente, a los que están conectados, a los que se están conectando. Hoy, si usted no está viendo Miss Universe, este stream es para usted. Hoy para todos nosotros aquí en Puerto Rico competir con eso va a ser difícil. Pero no imposible. Y si usted, luego de que esté live, o sea, luego de que ya no estemos live, lo ve y estaba viendo Miss Universe y no nos vi en vivo, no importa. Disfrútelo. Hoy estamos jugando Ghost Recon Breakpoint. Es un juego que por alguna extraña razón, cuando salió en Call of Duty, lo abandoné. Estamos jugando en el Xbox One. Creo que no voy a poder tirar el drone aquí. Tengo demasiado cerca un montón de drones, los que me han matado dos veces. Como un tanque o algo así. Ok. Imagínate, no me fue bien. No me fue bien con los drones pequeños. Me va a ir bien contra eso. A ver. Si podemos bajar sin que ese vehículo nos detecte. By the way, yo pienso que esto no tiene que ver nada con la historia del juego, esto es como un side mission o algo así. Como les estaba comentando al principio, este juego es demasiado bueno. Pero por alguna extraña razón, que salió Call of Duty, como que lo abandoné. De hecho, esta es la segunda vez que lo abandoné.
Creo que no es muy inteligente lo que estoy haciendo. Estoy metiendo. Okay. Estoy metiendo como que en la cueva del lobo. Rogándole al señor que el robot no se dé con el pie. Vaya, me. No sé si me conviene seguir haciendo este live. He muerto 3 veces en él. Pero nada, estamos tratando. Estamos tratando. Este juego me gusta mucho, so voy a intentar seguir. Caiga. Vamos a verificar en el mapa que se supone que es más bien esa torre. Se me quedó una cosa, pero no sé dónde está. Que siento que sin un rocket launcher o algo así, de verdad que yo no voy a poder hacerle nada a ese robot.
No dice nada. No. Número 4. Sin un rocket launcher o algo así, no voy a poder hacerle mucho. Las 5 granadas no le hacen daño, pero no son suficientes como para acabar con ese robot. Así que creo que vamos a movernos de aquí. Vamos a buscar en el mapa. Dicen que hay algo que es del main mission, pero ¿dónde? Aquí. Ok. We're going in that direction. Estamos jugando algo diferente, estamos jugando en una consola diferente. Por lo menos yo en lo personal no tengo una consola favorita. Si tengo cosas preferidas por cada consola. En lo personal yo pienso que el control del Xbox es más cómodo. Pero hay gente que opina lo contrario. Y obviamente este servicio del Game Pass. Estoy volviendo donde los drones malditos esos. Xbox le lleva muchísima ventaja a Sony en eso de aquí. Sí, Sony está tirando un juego. Podríamos decir que not bad. Uno de los últimos juegos que tiró era Borderlands, la colección. Este mes tiró Titanfall 2, que Titanfall también es uno de mis juegos favoritos. Entiendo que that was easy. Pues sí, como les estaba diciendo, Titanfall es uno de mis juegos favoritos, Titanfall 2. De hecho, yo entiendo que la historia de Titanfall es genial. Entiendo también que esa dinámica con los robots. Sí, esperaba un poquito más del multiplayer. Siendo honesto con ustedes, pero realmente no para nada malo. Este mes en PlayStation, pues sí, uno de sus juegos vale la pena. El mes pasado tiraron uno de motocross, para los que son fanáticos del motocross, pues eso está cool. Yo en lo personal no bajé. Creo que no está
pero tengo que dársela a la gente en eso. El Game Pass de verdad está muy superior. Sí, obviamente es un poquito más caro. Si hacemos la matemática, pues es un poquito más caro, pero realmente la cantidad de juegos que te está dando y esa dinámica de que realmente el juego... De que el juego siempre esté disponible y tú puedas bajarlo y hacer lo que tú quieras. Me llama mucho, mucho la atención. Plus, juegos como Gear 5 están disponibles dentro del Pass también. Es un juego de los mejores que salió este año y estuvo disponible. Este que salió, estoy que pago por llegar a una carretera, pago, o sea, no sé qué estoy haciendo. Esto no es como Far Cry, que puedo montarme en una cosa y volar. Así que voy a tener que seguir corriendo. No sé cómo terminé acá arriba. No tengo idea. Cada vez no fui yo, creo. Eso que se escucha de fondo aparentemente son fuegos artificiales, no sé de qué son, pero son fuegos artificiales. Vamos a ver si podemos llegar a un main road aquí o hacer algo por nuestra vida. Por eso de estar escalando montañas, esto es demasiado GTA para mí. Creo.
lugar, no sé qué te digo. Así me envío yo cuando voy tarde los trabajos. Trepo por todos lados. Vamos a ver en qué dirección tenemos. Claro, suspicious noise, suspicious noise. Yo no sé si ustedes oyen el cerdito, pero se oyen bien gracioso. Bueno, creo que ahora nos falta menos. ¿Por qué no? Seguimos en la misma cosa, no sé cómo quedó después. Saludito a todos los que nos están viendo. Esto también lo van a poder ver en YouTube. Estamos transmitiendo directamente desde Facebook, pero luego estamos posteando en YouTube. Así que si usted tiene cuenta de YouTube y quiere darnos follow, nos puede dar follow. Tenemos algún contenido especial específico para YouTube. También estamos en Twitter, nos falta poner ese icono aquí para que sepamos que tengan Twitter. El Twitter es un poquito más vacilón, un poquito más meme. La pasamos bien allá. Hay enemigos por aquí, some ranger you must have been. Oh, blow me. He looked around for another 20 minutes. Then Rourke steps in something, almost takes his leg clean off. It was like a goddamn bear trap, but like homemade. Here they come. Mira unas botas nuevas. Pero necesito. Ahora conseguí una motor y ahora estoy al lado de donde tengo. Vamos a esconderme por aquí. Me gusta mucho cómo el día transcurre en el juego mientras uno está jugando, como de momento empieza y amanece. No aparenta haber como que mucha seguridad. Pero tenemos que meternos aquí sin que haya ningún impulso. Ustedes ven a ese que está ahí. Ese soy yo. Haciendo caca, mentira. Okay. Vamos a. Este cerdo chota.
Saludito a todos los que se están conectando. Es bueno saber que hay personas que no están viendo Miss Universe y están compartiendo aquí un ratito de este domingo con los lunáticos. Vamos a ver si podemos hacer un blanqueo de aquí. ¡Qué mala puntería! Eso era lo que quería hacer desde el principio. Aquí mismo me vi invisible. Me parece que dio un tiro en la cabeza, no se quejaría de esa manera, pero bueno. Yo solo experto. Yo solo vine a chiviar. Sure, I get that part. Why does he need a network this big to support those things? Who gives a shit? Ours is not to reason why. Subimos a nivel 6. Wow. Síguelo, síguelo. Yo creo que no había más ninguno. Si no lo encuentro. Gritamos todos juntos. Estamos aquí jugando Breakpoint. Como les mencioné al principio, por alguna razón que no es una razón válida, cuando salió Call of Duty, como que lo abandonamos. De hecho, nosotros compramos este juego cuando salió. Justo cuando salió. Y lo habíamos jugado una sola vez. Vamos a ver cómo se ve con ese hull. No sé qué estoy haciendo que no se ve. Pero bien he puesto, pero bueno. Debería como que explorar adentro también. Just stop with this shit, okay? You I'm not gonna kill you. I'm not gonna hurt you. Just looking for information. Nice.
permiso. Hay algo aquí para mí. Guante feo. You are annoying me. Me? Creo que me faltó una caja por revisar allí, pero bueno. Okay. Lucha. Esperemos que no. Vamos a ver. Por fin. Llevamos una hora de juego. Hey, Red Queen. White Rabbit. Nomad? Josiah. Holy shit. Nice to see you're still above ground. I
Anyone else from your chalk? A few. Who were scattered. Man, we sure screwed the pooch on this one. Pasa la botella, pásala. Josiah. Saludos, Raymond. Bienvenido. There's a walker out there, hunting down our soldiers. You saw who? Lieutenant Colonel Walker. Cole Walker. Here. Fighting our guys? There's no way. That's what I saw. I can't believe it. He's one guy I admired, you know? Guess you were wrong. So what's your lay of the land? Quiero interrumpir, por eso estoy callado. Either Walker sank that cargo ship, or someone he was working with did. Look. Okay. You just a piece of information that can result in investigation. Jay Skell sunk that cargo ship. Damn. Everything that happened here is because of that prick. Jay. I'll locate Jay Skell. I met some Skelltech employees. I'll see what they know. I'll try and round up more survivors. We'll link up at RP Delta. Sounds good. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Bueno, ya llevamos un poquito más de una hora. Así que nada, yo me voy despidiendo de ustedes, no sin antes darle las gracias a todos los que se conectaron. Yo sé que hoy es un domingo fuera de lo común. Hoy es un domingo de Miss Universe, como dijimos al principio. Esperamos que Puerto Rico salga por la puerta ancha o tenga una excelente representación. Yo pienso que va a ser así. Así que nada. Este juego me gusta mucho. So, puede ser que tengamos más live como este. Saludos a todos los que se conectaron. Si te gusta nuestro contenido, puedes dar like, le puedes dar share, puedes compartirlo con tus amistades, gente que le guste el gaming. Aquí estamos tratando de pasarla bien. No sin antes recordarles que tenemos un fundraising corriendo en nuestra página y en mi perfil personal de Facebook. Nosotros somos parte de Extra Life. Es una fundación que ayuda a fundaciones sin fines de lucro. Y aquí en Puerto Rico estamos apoyando a la Fundación de Niños San Jorge. Esa es nuestra meta. Tenemos una meta de $100. Ya teníamos $70 en donaciones que hemos recibido. Le damos las gracias a todo el que ha aportado. Cualquier aportación es buena. Ninguna aportación es pequeña. Y esto es por nuestros niños. Así que nada. Les agradezco su tiempo. Les agradezco que pasaran este ratito de este domingo con nosotros. Hasta el miércoles, si Dios lo permite. Se cuidan.